Hola, buenos días. Vamos a ver, sobre el tema de los hospitales, de los servicios privados. Es una vergüenza que tanto el PP como el PSOE en años anteriores hayan privatizado precisamente, sobre todo la resonancia magnética en hospitales. Estoy hablando ahora mismo en el hospital de Elche, en el Hospital General de Elche, en el más antiguo, donde hay precisamente resonancia magnética. Pero ¿qué pasa? Esa resonancia magnética está dentro del hospital, pero es privado. O sea, es una externalización, pero privada, ¿eh? Cuando no se envían incluso otros temas, no de resonancia magnética, sino otro tipo de pruebas, que las envían o bien a Orihuela, digo, perdón, a Torrevieja, o bien la pasan a Torrellano. Pues resulta de que cuando no lo hacen de esta forma, o Alicante, pues se hace dentro del hospital. Pero claro, dentro del hospital, que está es poco, porque tener una o dos resonancias magnéticas en un hospital como el de Elche, con lo que es Elche, eso es poquísimo. Al menos tendría que haber tres resonancias magnéticas para cubrir todas las pruebas que hay, sino que es que también la tenemos privada. O sea, son privados, ¿eh? Estamos pagando de más, el Estado está pagando de más a unos servicios privados dentro de unos locales de propiedad pública. Como he dicho, hace por lo menos 7 meses, de esos dos equipos que hay en Elche, en el Hospital General, pues se estropeó uno de ellos, como estamos viendo. Se han amontonado la espera. ¿Por qué? Porque nada más que hay uno, una resonancia magnética privada, y o bien, como no dan abasto, tienen que enviarlo a otros hospitales de Alicante, etcétera, o bien a esperar, o bien a esperar. Yo sé que pronto, en unos meses, van a cumplir por lo menos el hospital de Elche se va a cumplir el contrato que había de privatización de ese sistema, de esa resonancia. A ver si es posible que pase ya a manos públicas, que es lo que se desea, ya que tenemos un gobierno, podríamos decir, de izquierda en la Generalitat. Pues que por lo menos ya se empiece por ahí, se empiece ya nacionalizando o haciendo público lo privado. Primero lo que hay en los mismos hospitales, que están disfrutando de unos locales gratis en el mismo hospital, sino que encima ya ellos cobran y bastante, La privada ya cobra y bastante. Y también a ver si vamos haciendo, dotando a esos hospitales, lo vamos dotando de material, si es posible, moderno y de todo tipo, porque a través de tantísimos años se ha podido hacer precisamente de todos esos aparatos, para que no tengamos que ir a la privada. Esa privatización que sobre todo el PP ha impuesto en España, y el PSOE en Andalucía, sobre todo, se elimine.
De privado nada, y menos la sanidad. Una sanidad pública, eficiente, bien dotada, que siempre ha sido buena, buenísima y mucho más barata que la privada. Dejemos ya de darle el dinero a los cuatro señores propietarios de esa privada. Así que eso es lo único que digo. Que espabile el gobierno de la Generalitat, que no deje de ir, que no deje de que la privada le coma el terreno, porque no nos merecemos los españoles, después de tanto sacrificio, que tengamos que encima pagar, engordar los bolsillos de esa burguesía propietaria de esos hospitales privados, ¿eh? Así que si os ha gustado el vídeo, pincha me gusta o se suscribe. Hasta otro día.